compra en leroymerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin patrocina el Casal. ¿Qué tal? Bona nit, así en el Casal. Ens trobem en un programa de nou de falles, parlant de falles i parlant en falleres majors. Avui és un dia molt especial, una nit molt especial, perquè compte amb mi en el 75 aniversari de la Junta Local Fallera de Gandia, precisament. Compte amb 3 falleres majors que van ser ja fa molts anys, però que avui han volgut estar així, en este Casal de Telesafor, per a contar-nos tot el que van viure, les seues experiències, les seues sensacions, i, per supost, les preguntarem com veuen les falles d'aquest any. Anem a presentar-les ja mateix. Comence per la més antiga de les tres en quant al seu regnat. Anem a parlar amb Sayo Pelayo. Ella va ser fallera major a l'any 1971. Sayo, molt bona nit. Correcte, bona nit, José. Benvinguda. Encantada d'estar aquí. Gràcies per vindre. Després, ens n'anem a l'any 1983. No sé si ho he dit mal, ho he dit bé, no? Sí, sí. Ahí és l'any que va ser fallera major, Loles Navarro. Bona nit. Hola, José, molt bona nit. Encantada d'estar aquí i que m'havíeu convidat per participar. És un plaer, és un plaer. Ara parlarem i anem a presentar a l'última convidada de les tres falleres majors que hem cridat esta nit. Ella és Isabel Avilés, any 1989. Isabel, bona nit. Hola, buenas noches, gracias por haberme invitado. Bueno, per a mi és un plaer que estigueu així en este Casal perquè són moltes les anècdotes que segur que ens aneu a contar esta nit, interessantíssimes, i de fet, Sayo ens ha portat 2 foc i flama de l'època, que és molt interessant, ara ho esbrinarem, però li farem una ullaeta, però segur que ens va encantar com ha canviat, com ha evolucionat el món de les falles. I vull començar preguntant-vos com vegueu vosaltres, no? com vegeu aquesta evolució dels anys 70, dels anys 80, a este ja 2022, no? Com ho heu vist, aquests 75 anys, pràcticament? Pues imagina't des de la meva època com ha canviat, res que veure, res a veure el que es fa avui, sobretot en el que és el protocol, en les presentacions, en com arropen a una fallera major, ha canviat, no té res que veure, no té res a veure, anirem explicant-ho. L'any 71, però si anem i jo ja gem a l'any 83, també ha plogut prou, Loles, imagina que també hauràs vist des de la teua perspectiva, des de la teua família, com han evolucionat les falles per a tu, no? Per a tu com han... Per supost, jo recordo de xicoteta haver eixit de fallera i pertenecia a la falla del Prado, fins que vam passar a viure a Lluís Velda i mon pare és molt faller i volia formar una falla prou d'on vivíem. I a partir d'ahir vam començar una segona ronda, o sigui que hem viscut des de menuda moltes coses, fins a arribar a fallera major, clar, això ja va ser, primer la meva germana va ser infantil en el 80 i després jo en el 83 fallera major de Gandia també. Te quedaries en aquestes falles 2022, creus que l'evolució ha sigut positiva? Sempre és positiva, perquè les falles sempre van a més. Però hi ha detalls, hi ha anècdotes i hi ha molt que contar, que hi ha que tindre en compte que abans no hi havia redes socials, ni mòbils, ni televisió de Gandia, per supost. Perquè entonces, o sea, jo recordo que només era la ràdio el que la gent estava pendent i la gent eixia molt al carrer, es volcava molt en les falles perquè no podia veure-ho a través de la tele. I això fa molt, molt. O sigui, la gent se volcava moltíssim al carrer. I això ho tinc gravat. Molt bé. I del 83 viatgem al 89, on Isabel Avilés va ser fallera major. Isabel, com has vist aquesta evolució per a tu de les falles? Pues, a ver, yo oía desde pequeña siempre que mi abuela había sido fallera mayor en el año 36 y era como, ella repetía una y otra vez cómo eran las fallas de aquellos años. Claro, nada que ver con lo que yo viví
y nada que ver con lo que he vivido ahora, por ejemplo, con mi hija, que también es fallera y que, bueno, pues que ha tenido diversos reinados y lo he vivido de manera distinta. Uh-huh. Y recuerdo que lo llamativo es que la... No sé si estoy realmente en lo cierto, pero creo que mi presentación fue la primera que se retransmitió en directo en el año 89, que la hicieron en el pabellón del polideportivo. De usos múltiples del polideportivo. Exacto, en la pista de baloncesto. Y bueno, yo, o sea, que la retransmitieron en directo seguro y fue, bueno, increíble, fue muy, muy emotivo. Tiradente de hemeroteca para Sabrina, sí. Insert, o no, que es va a retransmitir per primera vegada la teva presentació. Recordem en l'any 89, Isabel, un any de molta pluja, no? ¿Qué te voy a contar? Contame, pues... contame, detalla cómo vas a vivir ese año, porque claro, les falles es van a destrozar, ¿no? ¿Cómo vas sí, a vivir? Sí, sí, sí. Yo recuerdo dos días antes de fallas, yo había ido al colegio donde yo estaba vinculada, donde había estudiado, que me habían preparado una fiesta, hacía muchísimo calor, muchísimo sol, y recuerdo que Tomás me dijo así en broma: he llamado a Houston y me han dicho que va a hacer un tiempo espectacular. Y yo digo, vale, se notaba, ¿no? Había ya mucho ambiente de fallas. Y nada, el primer día salimos con muchísima ilusión y a media mañana empieza a nublarse, empieza a ponerse así un vientecito y tal. Y nada, y a partir de ahí llovió. Hasta... Todas les fallas a mes a mes, todo, todos hasta los días. Hasta el último días. Momento. Ajá, ¿con Visgueres? Es decir, ¿podíais ir a la carrera? No. ¿No podíais ir a la carrera? No, porque en aquel entonces las fallas no tenían carpas, ajá, no todo aquello. Recuerdo llegar, mi abuela era de la falla del Grau, y aunque yo en aquel entonces pertenecía a la Plaza Elíptica, sí, pero yo recuerdo que llegué al Grau y me esperaban con un plástico kilométrico, toda la gente del Grau cogiendo una punta, y me hicieron un pasacalles, yo vestida de particular porque ostras, era llovía imposible. Tantísimo que era imposible, y entonces me hicieron un pasacalles, bueno, fue muy emotivo. Y se vivió con mucha angustia, porque... Claro, y que no va a haber crema tampoco. No, no se podía, estaban todas las fallas hechas como una pasta. Con palas. Qué barbaridad. No, no, imposible, no, no, nada. Y si te tingueres que quedar en un acte emotivo de esos cuatro días de fallas, tal vegada que... o no vas a poder vivir res. De esos, pocos. Claro. Lo que recuerdo con mucha indecisión fue la crida. La crida para mí fue un acto que bueno, yo... solo volvería a ser fallera mayor por la crida. Sí, no para repetir es cuatro días que no realmente sé. No va a no es que a como no lo sé, como no los, claro, no los viví, no, no puedo esos decirlo. Días, claro, pero claro, la crida para mí fue muy emotiva, porque además mi padre estaba ingresado, muy enfermo, y era una situación muy tensa, no sabíamos qué podía pasar, encima, no sé, pues era... Y bueno, yo me quedaría con ese con acto. Sí. ¿Cómo va a serles vuestras presentaciones, Sayo? ¿Cómo la recordes? Pues la presentación mía fue la primera que se hizo en el Cine Paz. Ajá. Y lo curioso es que cuando a mí me hicieron la de Maná, vino a pedirme el alcalde don Juan Lorente. Pero por motivos políticos, a la presentación ya habían cambiado de alcalde. Uh-huh. Y eran don Miguel Pérez Valdés. Claro, la presentación fue la primera que se hizo en El Paz. Y cuando vino, yo estaba súper nerviosa. Y me dice, tranquila, cariño, que tú, es como yo, el primer acto que hacemos como... tú como fallera mayor y yo como alcalde. Y oye, me dio una tranquilidad. Seguridad, porque era una ¿no? persona con uh-huh. una saber estar y estupendo. Y eso es una anécdota que tengo yo de don Miguel uh-huh. y de ese día, muy emotivo, por uh-huh. supuesto. Es que cuando una fallera mayor se pone a pie de pasarela, eso hay que vivirlo. Uh-huh. Porque yo veo ahora a las niñas y a las mujeres que salen y están a pie de pasarela. Me pongo en su piel y yo me pongo la carne de gallina porque estoy pensando lo que yo viví y lo que está viviendo esa chica en ese momento. Y eso hay que vivirlo, no es inenarrable. Inexplicable, ¿no? Inexplicable, es verdad, hay que vivirlo. He sido reina de falla, he pasado por una pasarela, pero como ese día ninguno. Increíble. Loles, el teu moment, la tua presentación va a ser... En el Cine Pau. També. Y casi va a ser la última, porque va a ser en el 83 y en el 84 va a ser la última que se va a cremar el Cine Pau. Es va a cremar ser. Sí. Uh-huh. En el 85. Y el 85 ya se va a hacer, el centenario,
En el Torreón. Ah, en el cine Torreón. En el cine Torreón, muy bien. Pero bueno, tornando a la nueva presentación, que es sí, lo que importa. El momento. Vaya. Era sensacional, porque cuando arribaban las motos de la policía por el passeig, se botaban una traca. Entonces la gente que estaba en el cine Pau, en el centro de Gandía, ya sabía que la Fallera Major estaba a punto de arribar. Y no era como después assegut que la Fallera Major se tapaba en capes y todo eso, sino que era la arribada... i baixàvem en el tratge i no mos preparàvem ni res, era tot molt natural, no se preparava cap... No n'hi havia un protocol, no? Exacte, com ja ara. O sea, l'arribada saludant a tot el món i tal, la pujàvem allí i fins i tot el moment de la passarel·la, no era passarel·la perquè era el que és el cine, era enorme, era molt bonic perquè hi havia moltíssima gent, cada falla tenia 5 reines oficials i les 5 pujaven a l'escenari el dia de la presentació de la Fallera Major de Gandia. Fins a l'acord d'honor també, clar, per supost. Que en el meu cas eren 20. 20 de l'acord i 20 acompanyants. Exacte. I la meitat de la... O sigui, la meitat de la tria per la Junta Local i l'altra meitat la Fallera Major. Exacte. Mira la diferència. Meitat i meitat. O sigui, jo també va ser en el Pau, jo tenia 4 dames d'honor. 4. I això que ha contat Loles, d'arribar el cotxe en la Fallera... No, jo vaig arribar a Peuet, en ma mare, en la meva família, el meu novio entonces, i vaig arribar allí, bueno, ja estic aquí, i vaig entrar en el Pau, no? I vamos, ja podem empezar. A partir d'ahí, totes les diferències. Parle jo del protocol que n'hi havia i que n'hi ha ara. No em faltava de res, però tot això no es contemplava. I conta Loles que en la seva presentació pujaven totes les reines de la comissió, al igual que imagine que en aquest pavelló d'usos múltiples, pavelló poliesportiu, on també pujaven totes, perquè no fa massa, jo recordo que l'última presentació va ser en l'any 2008, aleshores hi ha molta trajectòria, molts anys fent-se en aquest pavelló. Va ser la primera en el teu moment. Com va ser aquesta presentació? Yo, cuando, por lo que dicen de la pasarela, cuando subí, a mí me acompañaba Salvador Moragues, que en aquel entonces era alcalde, y de repente le dije, qué larga, o sea, yo la veía como larguísima, y él me dijo, esas palabras me acordaré siempre, me dijo, no tengas prisa, que solo vas a pasar una vez, o sea, disfrútala, o sea, ve despacio, no tengas prisa. Y bueno, la verdad que la disfruté mucho, o sea, la disfruté porque es lo que dices, Ayo, cuando estás en esos momentos, con la edad que tienes también, porque a lo mejor el tiempo te va dando más serenidad, pero claro, con 19, 20 años, que prácticamente eres una niña, los nervios, tanta gente, no te has expuesto nunca a tanto público... Y bueno, pues eso impacta mucho, impresiona. Pues son todas las miradas hacia ti y es muy, muy emocionante. Oír el himno de Gandía en esa pasarela es súper emocionante, es increíble. Y el año siguiente volvéis a pasar porque tenéis que pasar la banda. Imagine que el estrés, haber fet ese acte de traspàs de banda, tindríeu que haver passat altra vegada, però ja no és igual o sí, és el mateix... Sensacions, com es viuen allà? És agridolç, és l'agridolç de dir, és l'última vegada que vaig a passar i ja s'acaba, el meu any s'acaba. Entonces, és una sensació agridolça. No sé, com ho vau viure vosaltres? Pues jo no sabria dir-te quin moment m'agrada més. Si el meu, quan passi jo, quan van a posar-me la banda com a Fallera Major, o quan ja tens aquesta veterania, que ja saps a lo que vas i te tornes a disfrutar tot allò que has viscut al llarg de l'any. I són flashos de moments que arribes allí. I és més, després, quan acabes de posar les bandes, perquè la Fallera Major salient, en este cas, posa les bandes a totes les reines que pugen a l'escenari. A totes. I després se queda en l'escenari, en un lateral, és com una taula presidencial. No, vaja, no s'acomiada i ploren i tot això que se fa últimament. Se queda allí dalt, es junten el alcalde i el president de la Junta Local. Jo sí que bajé de l'escenari i me tenían un sitio reservado al lado de mis padres, bajo. Pero lo que dice Loles es cierto. Yo había ido prácticamente a todas las presentaciones de la Comunidad Valenciana. O sea, Torrente, Alcira, Játiva, Burriana, Valencia, o sea, a todas. Y claro, en todas te llamaban, pasabas. Entonces, a la vuelta, cuando entregas la banda, lo vives
con más bagaje, ¿no? Ya claro, con más, ya, no ya tienes tantos nervios, ya, claro, llevas ya un año que bueno, yo que yo he de decir que marca, es, marca mucho y madura mucho, ser fallera mayor. Sí, a nivel, es decir, a nivel personal, ¿no? Imagino que te hace un poquito más de madurez o como... Yo pienso que, o sea, en mi caso, a mí me ayudó mucho pues a hablar en público, a relacionarme con la gente, aprender de experiencias de otras falleras mayores, de otras reinas, la gente cómo se comunica contigo. O sea, yo estoy muy agradecida de ese año porque en mi vida fue importante. Es verdad. ¿Me dices, Sayo, que...? No, que hablando de la despedida, yo voy haciendo una despedida algo especial, porque... Yo voy a ser fallera en el 71 y en el 72 eran las bodes de plata de la Junta Local Fallera, uh-huh, que también les vais a vivir. Claro, voy a emitir todas las falleres mayores desde el año 43 hasta el 71. Claro, yo voy a esposar en ese momento a todas las falleres mayores que no tenían el 3.000 de oro, que no tenían, les voy a imposar el 3.000 de oro. Y dona la casualidad que Ana Lledó, madre de la que era fallera mayor ese año, estaba allí como a fallera mayor del año, está allí en el Foc y Flama. Uh-huh. Entonces yo vais a tener la idea de decirle, bueno, si estás a mare así y es fallera mayor, y en contra de posarle yo la banda a Inés, me va a chanar a sa mare, que estaba sentada allí, y le vais a decir que por favor le posara la banda ella a la segunda filla. Va a cedir a la segunda mare. Le vais a cedir la banda a sa mare, y sa mare va a ser la que le va a posar la banda a Inés. Sa mare plorà, la filla ni te cuento, pero después me la agraí y les digo, es que lo he visto que tenía que ser así, es que tenía que ser así, y la tenía que posar sa mare. Claro, porque... Y iba siendo una despedida... Ahora no bonita. Se podría hacer eso, el protocolo marca... No, bueno, bueno... pero eso la evolución... Yo me voy a saltar todo. Claro, pero eso la evolución de los fallos, ¿no? En general, sobre todo por protocolo, y ahora una manera de hacer las cosas, y de ahí no se pot ir. Imagine que, bueno, tú te la suagras, Asia, ¿no? O no sé, sí, imagine, ¿no? Todo cambia. Yo volví a recalcar que cuando dicen los alcaldes en los que vos han puchado han segut el presidente de honor de la Junta Local, el meu era Juan Romano, el alcalde en el momento. Pero sí que ser que vais a cambiar porque va a haber un año de cambio. Igual que acababa Romaguera y comenzaba Pep Lloret, Parea, va a haber un cambio de gobierno en el 82 y después había elecciones, entonces va a acabar, o sea, yo voy a acabar, va a ser fallera mayor en Juan Román, pero va a acabar en Salvador Moragues, o sea, a la insegüente era Salvador Moragues. Tiene dos alcaldes ahí. Exacto. Bueno. A mes, sí que una anécdota, hablando de alcaldías, es que la fallera mayor de esos 4 años que había sido Juan Román, a la vegada era reina de la Fira y Festes y cambrera de la Semana Santa de Cristo Resucitado. Madre mía, cuánta responsabilidad, ¿no? Sí, entonces... Sí, entonces es una... Sí. ¿Cuándo? Sí, sí, era todo un año, bueno, más que un año, año y medio. Claro, a mes, ¿eso estaba imposat o venía así o...? No, simplemente que el alcalde va a pensar que si la dona representante a les falles era la fallera mayor, ¿por qué no tenía que ser durante el año para la resta de events que ya hagueren en que la alcaldía estaguera recolzando? Uh-huh. En este caso era la Fira y Festes de Gandía y después... Y la Junta Major de Germán. Va a estar de acuerdo en que le parecía muy bien y ya. Y también, andaban, ¿no? Y había que acatar todas las responsabilidades de la ciudad. Sí. Uh-huh. Fabuloso. Bueno, ens ha dit Isabel que es queda en la crida, en el seu any, en el 89. Sí. ¿Quin moment, Lole Sayo, es quedeu en este 71 i 83? Jo, la presentació, això no s'olvida. I després tots els actes, perquè anaves per el carrer i ves a la gent com el mirava i com t'aplaudia, i m'han omplit tots els actes sempre. La presentació la més emotiva, des de luego. Pel que és la presentació, Loles, en el teu cas, en el teu any? Mira, jo me quedo en tot. No llevaria res, perquè cada moment té el seu punt d'emoció. Pero sobre todo también lo de la crida, la presentación y la crida son las más representativas porque eres el icono en ese momento, ese día es el teu día. Es el teu día, ¿no? Exacto, y el otro porque el Parlamento. Así que todo, pues,
Sí que es de veres que a una nave pues fem algún que atre parlament, improvisat, per exemple, a les cremes d'escolatges, els xiquets anaven, ai, la fallera major, que guapa, se'ns costaven. Per això, com si fos pues, Blancanieves i tots els nenitos, no? Era, totes aquestes coses les recorde i estic encantada. Per exemple, el dia del bateig, pues va ser el primer any que se va fer el, un bateig d'una bessona. Daniel, el any teu vas batejar la única vegada que vas batejar a una persona en la història de les sí. Falles. Lo que pasa es que van repartir el bateig, és a dir, el alcalde i jo, en la fallera major, batejava uno. I la fallera major infantil i el president de la junta local a l'altre. Que en aquella època se batejaven, o sea, eres la madrina real, sí. Real, no és com ara que és fictici. Exacte, exactament, ara és un poc que no, que jo no sabia, hasta fa 4 dies no sabia que no era de veres lo que se feia. Sí. Tens real. Contacte en ells, en els sí, xiquets? Sí, sí, ja ho crec, estic encantada i mos volem moltíssim. No sols a ells, sinó als seus pares. Clar, Jesús germana, i Terea són d'Almoines i són unes bellíssimes persones. Isabel, en el teu cas, recordes a quin xiquet o xiqueta vas batejar? Sí, claro. Sus padres eran de Madrid y bueno, se llama Borja, ahora ya es un hombretón que tiene hijas y todo. Ya es. Y bueno, estuvieron un tiempo viviendo fuera, se fueron de pequeñitos, bueno, su padre falleció y tuvieron, o sea que sí, sí que les... Se ha seguido manteniendo sí, contacto. Sí, 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 sí. Y bueno, también, a pesar de que no hubo, o sea, claro, nosotros lo recogimos en el hospital, en coche, y fuimos a la iglesia directamente, no había... Entraron solo las reinas de falla, o sea, no había nadie más, y entonces bueno, fue un bautizo real también. No sé, ahora yo claro. Me acabo de enterar que no es real, pero bueno, en este caso sí fue real, y ya está, o sea, no hubo nada más, pero bueno, sí que sí que mantengo contacto con su madre especialmente, que ahora ya vive aquí cerquita, vive en Daimuz. Y sí que mantengo relación con ellos. Muy bonito. O sea, yo en el teu cas sí que no... No, en el meu cas no, perquè els pares, ell era treballador de l'autopista entonces i vivien en el Grau. Va néixer la criatura i vam anar a l'hospital. Una anècdota que tinc del bateig de la meva fillola és que jo li pregunté al pare i a la mare, estava allí la xiqueta, que com anaven a posar-li de nom. Y va a decir, Isabel, como su madre, digo, ay, precioso. Dice, sí, pero le vamos a poner del Rosario. Y yo me quedo... Isabel del Rosario. Isabel, digo, pero del Rosario, sí, por la madrina. Digo, mire, no, Isabel es precioso, olvídese del Rosario y tal. Bueno, estén allí, el alcalde y yo, le va a importar la volcá y todo bonito. Y cuando el día del bateig, que ya soy afuera, en un cadafal, está el señor Abad allí y le pregunta al padre, ¿cómo vamos a ponerle a la niña? Y marrea, Isabel por su madre, Josefina por las fiestas y del Rosario como su madrina. Toma ya. Ya yo, me se va a quedar una cara que yo voy a quedar mirando a su padre y voy a decir, pero sí. Y ya, ahí va a quedar. Y ahí, que le dirán Isabel, porque vamos, el nom se las trae. Pero es una anécdota. ¿Cuántas anécdotas tendreu de esos anys? I les vostres acompanyants, les vostres falleres majors infantils, imagina que algun contacte segur que heu tingut o coneixeu en este cas. Jo, la meva fallera major infantil, molt boniqueta, va ser Eva Denia Moreno. Però, clar, aquesta xiqueta ha crescut i la seva vida és d'artista i entonces jo ja no la veig, que és que en Gandia no para, si ve a veure els pares, no ho sé, però jo contacte ja amb ella, no, perquè ella té una altra forma una de vida. Sí, un altre tipus de vida. Loles, sí. En el teu cas, la teva jo fallera major. Jo en el teu cas, sí, perquè va ser Isabel Orihuel Pallà, de la falla del Grau, i bueno, ella continua seguint ella, la filla, fallers, estan de... Estan integrats, la falla, no? Estan integrats i ens veiem en actes fallers, ens saludem i sí, ens volem perquè... I això records, en la medida que passa el temps, que s'afiancen molt més. És que formen part de la teva és història bonic, també, i és molt no? Bonic. És entranyable. Els records sí. Fan que unisca molt a la gent. Sí, sí. Isabel, tu cas...
La que fue fallera mayor infantil conmigo se llama Marta Sánchez y es cierto que te pillan una edad que yo, por ejemplo, luego salí fuera a estudiar, pierdes el contacto, uh-huh. Ella era una niña, luego se hizo adulta, ya es verdad que pasan unos años que desconectas un poco de mundo falleril. Sí, y en general pues de mucha gente, ¿no? Te dejas mucha gente. Uh-huh. Pero luego nos hemos vuelto a reencontrar, de hecho en la cena nos encontramos, que hacía muchos años que no nos veíamos, y lo que dice Lore es cuando empiezas a hablar y cuando empiezas, pues bueno, compartes... Surgen los recuerdos, ¿no? Y compartimos emociones y, bueno, qué mejor comunicación con alguien que compartir las mismas emociones. Sé tantas incans de historia que té esta federació de falles. I anem a... Sion s'ha portat un regalet que anem a intentar que els nostres càmeres ho pillen perquè és molt interessant. Este és el Foc i Flama de l'any 2022. Este és el que tinc ara mateix en les meues mans, on hi sent, per supost, les dues falleres majors de la ciutat de Gandia, que són Clara i Cristina. Són elles, així ho tenim en portada. Però, Sayo, la fallera major de l'any 1971, ens ha portat el seu Foc i Flama del seu any, així el tenim. Sí, gíralo, que eres tu. Jo voldria que digueres lo que t'ha dit antes. Sí, bueno, això està clar. Mira, així el tenim. Foc i Flama, les falles del 71. Sayo m'ha dit i m'ha transmès que diga que este Foc i Flama és exclusiu. Explica-ho tu. És exclusiu, no, perquè jo tinc així els de, sí, ara comparem, els de darrere i els d'abans, que és cinc i una casa, i tots eren així, en un color sèpia, la fotografia de la fallera major, preciosos. Fins que va arribar l'any 1971. I quan arriba l'any 71, marren esta portada, que per mi que volien innovar... I se'n va anar la mà d'innovació. Això és molt guapa, eh? Hi ha que dir que en els Foc i Flames, abans, les falleres majors infantils no hi siguen en la portada, només les majors. Només les majors, sí. I què hi ha dintre d'este Foc i Flama? Explica'ns, Sayo, perquè... No, l'interès té el de l'any 72, que és quan es crea la Federació de Falles. No, la Junta Local. La Junta Local, millor dit, exacte. Era Junta Local. Era Junta Local. Federació Sara. En l'any 46. 3 d'agost del 46. El 3 d'agost del 46. A veure si ho trobem i ho podem ensenyar, l'acte fundacional d'aquest moment. Ahí està, ara ho ensenyem en càmera. Este és l'acte fundacional de la Junta Local. El dia 3 d'agost de 1946 es va crear esta Junta Local Fallera. I, bueno, així s'anomena que van ser mantenedors Bernardino Lledó Sánchez i Vicent Gurrea Crespo. Correcte. Molt bé. La fallera major va ser Maria Luisa... No, l'any 46. Sí, perdona. Bueno, així posa Maria Luisa Peiró Castillo va ser Maria Luisa. La fallera major. I estan reflejades així totes les falleres majors des de l'any 46, 43. Des del 43... I així està Maria Luisa. Fins al 71. Va ser la fallera major d'aquest any. Bueno, la veritat és que tens una joia ahí, perquè... Tinc tots els Foc i Flama. Recordeu els vostres Foc i Flama, Isabel i Loles? Sí, Sí, com eren? No sé. Pues les portades, o sea, a partir de l'any 80, sí que se va fer, és el primer llibret, el primer Foc i Flama, que apareixen les dues falleres majors, la major i la infantil. L'any 80 va ser l'any 80, sí. Què va ser? Àurea Herrero de Sant Fèlix i Eva Maria Navarro Bover, la meva germana. Ben orgullós està. Molt gravat, exacte. I això va ser el primer Foc i Flama. I està perfecte perquè, clar, són dos falleres majors, un major infantil, i a partir d'entonces... Que és l'única foto que no apareix en el llibre... En el Museu Faller estan totes les fotos dels Focs i Flames, les portades, de totes les falleres majors. I l'única que no apareix és eixa. I per quin motiu? Pues trobo que seria perquè demanarien una foto de les falleres majors i en este cas Aurea va posar una foto d'ella soles. I està en una banda de lo que és la paret del Museu Faller. Però bueno, jo m'he encarregat de portar l'original i està allí pendent de que la marquen i que la col·loquen. Exacte. Isabel, conta'ns el teu Foc i Flama i aquest moment quan el van presentar, perquè també es presentava en societat, no? Imagina't.
Yo recuerdo cuando la foto, o sea, la foto nos la hizo Pedro Laporta en la Albufera, en una puesta de sol preciosa y bueno, es muy bonita, claro. Yo me imagino que todas piensan que la suya es muy bonita, pero recuerdo esas fotos con muchísimo cariño, con la paciencia de Pedro para buscar esa luz, ese esperarnos a que cayera el momento del sol justo, o sea, él la tenía en la mente y sí. ¿No? Y disfrutábamos la foto. Yo disfrutaba mucho también con Pedro. Imagina las diferencias. A mí me demandaron una foto, yo la voy a... No. Ella se va a la Albufera y mira, fíjese en estas fotos de la ciudad de las artes y las ciencias. Son una maravilla. Claro, le evoluciona todo, les falles, el mundo les falles, todo te evoluciona. La meua es de estudio. En Pedro, de estudio. Desde el estudio fue hacer la foto. A mí me va a demandar una foto. O sea, que ya cada una de una manera... Sí. Antes no había Photoshop. Hacían la foto y era lo que había. Claro, había que buscar la luz. Es más, si veis, si vegueu, sí. Yo tinc la banda megua de Reina de Falla de Corea. Esta, de Corea. Esta foto es de cuando yo vais a ser Reina de la Falla. Reina de la Falla de Corea. En el 70. Y van a posar un 1 y le van a posar la foto. Pero que le van a posar un 1 bordat. No sé cómo farían en la foto. Ah, vale, pero realmente ahí ni había un 0. Un 0 ¿no? del año 70. Entonces, tú imagina con treballaven antes. Es la que yo voy a donar una foto tuya, pues yo la foto. Y lo van a arreglar a China, o sea, que res que vore. Ho ha dit al principi i és a China. Tal qual. El 9 d'octubre de 2021 va ser el dia que vos vau reunir per primera vegada, bueno, per segona vegada, perquè heu tingut més aniversaris, però en esta ocasió ja feia molts anys que no us juntàveu tots. Conteu-me, com va ser ese dia? Què va passar? De què parlàveu en la taula? Perquè va ser dia molt especial en el que la federació va muntar una falla, va cremar una falla i es vau reunir en l'Espai Baladre en un sopar. Conteu-nos. Bueno, jo tinc que contar que ens vam posar en una taula en les falleres majors, no de la meva època, perquè n'hi havia més antigues encara, perquè estava Concha Martí, que era de l'any 55, una senyora major encantadora, estava Tere Rosselló, que també és una gran fallera, continua seguint fallera de la Vilanova, Marula Olaso, que era la fallera major del 68, i Pepa Nadal del 73. Mos va fallar que no va poder vindre a última hora Inés Cañada, que també estava en la taula. I entonces, pues, recordaven coses i les més majors, la senyora Concha, per exemple, mos contava, bueno, de lo que jo ha dit a lo que ella era, res que vore tampoc, del 55. I va ser un sopar molt agradable, perquè elles ja no s'havien acostat al món de la falla, elles van ser falleres majors, Marula també, Inés no va vindre, però... Pepa tampoc, entonces la única que continuava en actiu era jo. Entonces me preguntaven, ¿y qué es ara en les falles? La senyora Concha volia saber lo que es fea en el sopar de la falla i tot això. I va ser un sopar per a mi molt agradable, a part de que després vam anar veient a la gent, una miqueta en precaució per lo del Covid, perquè no mos podíem abraçar ni mos podíem besar de l'alegria de veure-mos, però... Va estar un acte molt fi, molt bonic. Loles, Isabel, vosaltres dos, com ho vau viure? Vos van sentar en alguna fallera major també? Sí, estàvem, o sea, les falleres majors estàvem més a prop en quant a anys. De totes les que anàvem, van reunir les que estaven més afines, o sea, anterior i posterior a l'any que va ser fallera major. Molt bé. I per una altra banda estaven en taules sentades les que eren també infantils. Ah, d'acord. Les infantils per un lloc, encara que ja eren majors, però... Però ho havien desgregat millor així per a fer-ho més... I bueno, pues hi havia anècdotes. A mi m'agradava preguntar quines coses de cada any d'elles tenien. I me va xocar molt una anècdota que me va contar Marina... Que es veritat, Marina, que era de Corea. Marina Martínez és... La que t'ha presentat jo esta matí. Sí, és una fallera major. Recordem l'any? El 79. El 79, l'any que va ser jo. Perquè va ser el primer any de la falla Lluís Velda. Sí. I com no tenia fallera anterior, o sea, reina de la falla anterior, que era la fallera major posava les bandes. Si va venir de Marina... a posar-nos les bandes a totes. Ah, molt bé. I penso que és del 79, sí. I va contar una anècdota molt graciosa, perquè era, dins del que cap, que el dia de Sant Josep va donar la comunió ella, i un civil no pot donar la comunió. Diu, jo ahir repartint a tots.
con claro, los claro, tú, claro. Y de qué tiene que decir, y yo pues lo que diría al retor lo que tenía que decir, ¿no? Eso. O sea que eso. No te les fallece ninguna anécdota. Seguro. Isabel, ¿vas a tener alguna anécdota especial, Isanit? Reencuentros y es, no sé, gente que no había visto en 20 años, a pesar de vivir en Gandía, de repente, pero ¿dónde te has metido? Claro. Que no has coincidido, que no. Y bueno, pues contándonos pues todo, y tu año y el mío y el otro, y te acuerdas, y cuando nos juntábamos y cuando nos veíamos. Es verdad que fue un acierto ponernos en la mesa con las más próximas, porque yo, claro, yo recuerdo mucho a las antes de mí y a las de después. Y luego llega un año que te empiezas a perder, que ya no, no las recuerdas. Entonces, claro, nos conocíamos todas. Y bueno, muy muy bonito, el acto bonito, acertado y todo genial. Sí, imagineo, porque vosotros vais a ser falleres mayores muy jovenetes, imagineu el estrés. Si imagineu ahora, en la actualidad, veiem a Cristina, Mari y Filla, ¿no vos sorprende? No vos sorprende en positivo, ¿no? El fe de que una chica ya en mes de 40 años siga fallera mayor, ¿es una oportunidad? ¿O habéis aceptado vosotros este càrrec en este momento? No sé, la vostra opinió. Jo trobo que ha sigut un poc progressiu, el que cada vegada més la fallera major és un poquet més major, perquè a nosaltres deia jo, si va ser en 18 anys, jo i ara fa 39 anys ja que segur jo fallera major, és que són molts anys. Mm. Entonces, clar, en 18 anys, pues, perquè tenies una trajectòria fallera, hi havia que estar molt vinculada a les falles, també després, per una altra banda, si tenies nòvio, igual després ja te canviava un poc el xip, o te posaves a treballar, te casaves, perquè eren fetges que a lo millor pues, ja canviava un poc la teua sobretot vida. Sobretot per l'època, no? Sí, imagine. Però poquet a poquet anar canviant la cosa i pareix, i bé, són no? Més majors, per supost. Per ser fallera major no hi ha edat. Té que ser així. Molt bé. Compartible estrès l'opinió. Sí, a més em va agradar molt la crida de Cristina, que va fer la crida a les dones, que no ens quedarem en casa arreglant els homes i els xiquets, sinó que ens visguérem totes. Y hay que vivir en mucha ilusión, yo tengo mucha ilusión. Sí, a mí me hace gracia porque yo, mi hija se ha vestido de fallera y sí. Ahora cuando le dije, Bela, voy a salir en la ofrenda, ella no me ha visto nunca vestida de fallera y entonces me dice, mamá, me hace tanta ilusión ir como si yo fuese la madre detrás de ti por las esquinas. Bueno, pero vas a estar, neu a estar, les tres en ese acte que es va a fer, perquè ja que recordar que el dia 12 de març elles van a tindre un acte de retrobament també en una masqueta en el Grau, després dinaran totes juntes al Museu Faller, serà un acte de convivència entre totes les falles majors que ha organitzat la Federació de Falles, però és que a més el dia 18 és un dia molt especial, perquè és el dia de l'ofrena i sireu totes les falleres majors en aquesta ofrena, no? En aquest moment passacarrer tan especial. Com espereu aquest dia? És a dir, us emocionareu? Home, és molt difícil. Pero bueno, yo es mi primera ofrenda de fallas. Claro, en el caso de Isabel es verdad, ¿no? Sí, es la primera vegada. Es mi primera ofrenda de como fallera mayor. Como fallera claro. Mayor. O sea que la verdad que cuando me lo dijo la Elena de la Federación, le dije, yo creo que ya no me veía. Y conforme, no sé, he visto que la gente se apuntaba, qué tal, me he ido, ya me he probado el traje, me he visto, y yo digo, bueno, pues tampoco. Me voy a más. El traje tiene una cosa que te lo pones y te transforma. ¿No te vistes desde el año 89? 89. Bueno, no en 89, no, bueno, en 90 pasarías la banda, imagino. Sí, principios en enero, sí, del bueno, 90. De sí, época, pero bueno, desde mi. Desde la época nada. No, no. Y cuando me probé el traje, no sé, tiene algo mágico que te lo pones y de repente las caderas dices. Eso pasa entonces les dones. Sí. Bueno, y el somes también, ¿no? Sí. Posee el traje y es como. No les sí, sí. Le tocas, ¿cómo esperes? Te transporta totalmente. Sí. Dejamos de lucir. Yo pensé, uy, ¿cuándo te es? Porque es lo que decía Isabel. Que les nostres filles, pues per lo menos no, en este cas pues, la menuda pues no m'ha vist, no recordo haver eixit de verme vestida de fallera. I la major li fa molta il·lusió que hi ha a mi, sí. Dir, que jo isca pel carrer vestida de fallera altra vegada. Que bé. Bueno, Sayo, quin moment, bueno, no? A mi em vora la meva filla, els meus fills, els meus nets. Imagina, estás emocionante ya de pensarlo, sí, estoy muy emocionada de ver esto. Ese día vas a plorar molt, Estaba una miqueta xina yo en la meva edad, pero bueno. Mira, ahora están fent el traje, porque yo no tinc traje. Y no em veig mal.
Claro que no. No en mal. En Bec Major, pero en Bec Fallera, que es lo que yo voy. Y lo que tú eres. Exacto. Yo continúo activa en la falla y vis la falla. La falla es una forma de vida, ser fallero. Y yo aporte desde menuda. Entonces, bueno, te diré el día de hoy. Se emociona. Te diré el día. Sí, sí, me emocioné. La mocilla está, lo que dio Loles. Me hiciera per tot es cantón. El meu home me hiciera per tot es cantón. Y es pues, igual. O sea que... Sabeu que n'hi haurà molta gent que anirà a propòsit a veure-us, ese dia, perquè serà un dia molt bonic, molt especial. Estarà molt pendent tot el món de vosaltres. I ja per acabar, xiques, volia que li enviar un missatge a Cristina i a Clara i a totes les falles majors que van a passar en la història de les falles que torna a escriure un altre capítol. Què li diríeu a elles dos i a totes les que estan a punt de ser, en el futur seran? Pues que se que visguen les falles com si fora l'últim que vagin a fer. Que recorden, que no es perguen res, que passegen per Gandia i que sobretot, i això és un consell meu, que quan vagin per Gandia en els passacarrers, miren a la gent. No hi ha més bonico que tu estigues veient a una fallera major i que ella no el mirarà, però com si estiguera mirant-te a tu. Això és molt important. Això, la persona que està veient una ofrena i veus que la fallera major va mirant a la gent, que no va recta, que no, que mira, li dona una sensació. A mi són les falleres majors que m'han omplit. No sé si... Sí, sí. No sé si jo crec que ho he captat, espero que els televidents també. Sí, és algo que... Jo què sé, jo ho veig així. A mi una fallera major que passe, i jo sé que ni em veu, però que està mirant a la gent, que està somrient, que està... La complicitat, no? És la que m'omple a mi. Loles, en el teu cas, què diries? Sí, és de veres el que dius, Ayo, que no cal saludar en la mà que van saludant, simplement en la mirada s'apropa moltíssim a les persones i la sonrisa. Entonces, és com... T'arriba i és un voler especial. Però jo sí que es diria a les falleres majors, les que estan, les que ixen, les que seran, que és algo inolvidable, que per tota la vida seran falleres majors, però que ho transmetran a les seues filles. I encara que la gent no li agrade les falles, si les provara, isguera al carrer i les visguera com les hem viscut nosaltres, segur, segur que les falles no s'acabarien mai. Quin consell més gran, eh? Isabel, ja per acabar. Pues que lo disfruten. Yo creo que es un momento único y luego siempre queda el recuerdo. O sea, van a revivirlo una y otra vez, una y otra vez, porque no es solo estos días de fallas, es todo un año entero y vivir cada momento, que no se pierda ningún acto, que se relajen y que disfruten del momento, porque es lo van a vivir durante, como dice Loles, eso ya es para siempre, eso no se olvida. Bueno, y el consejo que vos donem a vosaltres es que el día 18 se disfruteu molt, que se passeu molt bé. Esperem. Que esteu con falleres majors que sou i que, bueno, esteu en la història d'esta junta local fallera. Gràcies per haver vingut al nostre casal, que ha sigut un dia molt especial, una nit especial, a Estrés, a Ayo Pelayo, any 1971, ja ho tinc de memòria, eh? Loles, si no ho dic mal, Loles Navarro, de l'any 1983, i Isabel Avilés, de l'any 1989. Anem a deixar-ho ahir. De pluja res. Nada. Va fer molt de sol i anem a tindre unes falles molt bones. Gràcies a l'Estrés per vindre. Gràcies a ti. Que vagi molt bé el dia 18 i aquest dia magnífic, gran, que segur que va haver. Aneu a viure intensament. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. A vosaltres, gràcies per estar a este casal. Demà tornem amb més protagonistes, més entrevistes i molta més informació fallera a este casal de Telesafor. Com sempre, gràcies i molt bona nit. Rápido, compra en leroymerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas.
Leroy Merlin ha patrocinat el Casal.